Muy buenos días. Tremendo aquí Flip Back Live, no está mal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 maneras para conseguir poder vivir del skate. Desgraciadamente la mayoría de nosotros no hemos nacido en una familia rica, por lo tanto nos va a tocar trabajar, pero qué mejor hacerlo de algo que nos apasiona como puede ser el skate. La primera de las opciones, y la que todos imaginamos, al menos cuando empezamos a patinar, es convertirnos en patinadores profesionales. ¿Qué significa eso? A lo largo de nuestra trayectoria pasaremos de amateur a profesional y por lo tanto una marca nos empezará a pagar, tendremos nuestro nombre escrito en unas zapatillas, en una tabla, y a partir de ello empezaremos a ganar dinero. El tema es que, a diferencia de otros deportes como puede ser el fútbol o el básquet, el skate es una industria minoritaria y que desgraciadamente se mueve todo en Estados Unidos. Por lo tanto, os recomiendo que aprendáis inglés, que a la que podáis os mudéis o viajéis durante una temporada a Estados Unidos para hacer contactos. Desde luego es importante mantener la salud tanto física como mental y estar activos en redes sociales. No significa que estés compartiendo todo el día los trucos que estás haciendo, porque si no se pierde el factor sorpresa, sino que de vez en cuando compartas contenido y sobre todo que te dediques a grabar. Vamos a seguir patinando un poquito más en el parque y os sigo contando más profesiones. Así da gusto con la gente motivándote. Profesión número 2 sería la de redactor, tanto para blogs digitales como para revistas offline, temas de redes sociales. De hecho, toda esta idea de crear el vídeo viene de un post que hice en elpatin.com. Os lo voy a dejar en la cajita, en la descripción, para que lo leáis, donde ponía todas las profesiones que estoy haciendo en formato vídeo, en formato escrito. Ya que estoy en la zona del forum y hay un montón de spots, tengo la chuletilla, voy a intentar empezar a guionizar un poco los vídeos para no perderme. Entonces vamos a dar paso al que sería el tercer y cuarto empleo, fotógrafo y filmer, que muchas veces van de la mano. A lo largo de la historia del skate han habido un montón de nombres destacables, como puede ser Atiba Jefferson, Chase Gabor, que es el filmer de Berrix, Anthony Claraval, Ty Evans. Luego en fotografía hay un montón, Rino, que es el fotógrafo de Independent, Ed Templeton, que también es skater, Art Osari, que también es skater como tal, Mike Blavock. El suelo de este spot cada vez está peor. Recuerdo de pequeño que venía de vez en cuando aquí, pero es que ya las ruedas ni tiran. O te vienes con unas de estas súper blandas o si no, no avanzas. Vamos a seguir avanzando en materia. Me siento un rato, respiro, me relajo, que ya he patinado suficiente. Sigamos con profesión de team manager o brand manager, lo voy a meter dentro del mismo grupo, y es aquellas personas que después de toda su trayectoria, muchas veces como profesional de la skate, dentro de la industria y conociendo muy bien la gente y todo lo que conlleva estar metido en este movimiento, han hecho el salto, dejan su carrera de profesional, de atleta a un lado y se meten a trabajar para marcas o crean sus marcas, que esto
vendrá más tarde. Algunos de los nombres destacables pueden ser Chris Fanner, que es el team manager de Vans Europa, Eric Palzalo, que es el team manager de Santa Cruz, Andrew Cannon, que es el brand manager de Santa Cruz, Al Bolio, algo así, no pronuncio muy bien los nombres, creo que es el jefe de comunicación de Adidas Europa, puede que el team manager también, Carl Watson, sé que está trabajando en Adidas, no sé exactamente qué, y suma y sigue. Enlazado con lo que estaba diciendo, una de las opciones sería crear tu propia marca. Si te gusta el diseño, la moda, o incluso no tiene por qué ser streetwear, puede ser toda la parte de hardware, en plan tablas, ejes, ruedas y demás, puedes intentar montar tu marca. Para ello no requieres tener una experiencia dentro de la tabla, sino una muy buena visión de negocio. Y que además, si eres creativo, no tienes por qué solo dedicarte a hacer ropa o tablas. Puedes hacer como Henry Jones, por ejemplo, que hace ilustraciones, hace merchandising, prints y los vende online. Este spot mítico detrás mío va a ser el último que patine por hoy, así que vamos a intentar patinar un ratillo y ya cerramos con las últimas profesiones dedicadas al skate. Vamos a volver a entrar en materia y seguir hablando de profesiones de skate. Ligado a todo el tema de diseño, no tienes por qué crear tu propia marca, sino lo que puedes hacer es prestar tus servicios de diseño gráfico, de diseño de producto, a marcas ya consolidadas, como puede ser Adidas Skateboarding, Element, ES, Converse Cons, la lista es infinita y la verdad que hay muchas maneras de meterse. Seguiríamos con la construcción de skateparks. De hecho, hay una empresa española que está haciendo bastantes skateparks que se llama Vulcano, o arquitectos que están especializados en skate. De esto puedes viajar por toda Europa, por todo el mundo y hacer. Está California Skateparks, que es una de las empresas más consolidadas. Luego podríamos hablar de todo el tema de creación de contenido. La verdad que yo llevo años siguiendo varios canales que me gustan, sobre todo de Estados Unidos, como puede ser Luis Mora, John Hill, Dale Dacker, creo que se llama. Porque tengo que decir y reconocer que los creadores de habla hispana no son de mi agrado, la verdad. Con el que me quedaría sería con Francesc Boix. No tiene por qué ser únicamente YouTube, puedes hacer streaming como Twitch o incluso creación en TikTok. Otra cosa puede ser montar tu propia escuela de skate y convertirte en instructor de skate, o no tienes por qué montar tu propia escuela de skate, sino ofrecer tus servicios a otras escuelas. Y hasta aquí las 10 profesiones para dedicarte al skate. Mis apuntes más o menos han servido de algo. Tenéis de forma detallada toda la información que he ido transmitiendo en este vídeo en la descripción, y como siempre os invito a que dejéis comentarios, deis like, y estaré encantado de resolver todas vuestras dudas. Nos vamos viendo en los próximos vídeos.